Ongi etorri guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik, online behintzat, baino hemen zaudete. Badakigu oso kompetentzia gogorra geneukala feministaliarekin, oaintxe bertan egiten ari dialako eta Jaio Herrero uste dela, gaur dagona. Bueno, zuek gurekin egotea erabaki duzu eta eskertzen dizuegu. Bueno, badakizue hau dala sosen ekimen bat, hori argi gelditu zaizue, bazpare ni gogoratzen dizuet. Eta pixka bat ja, bueno, gazteleraz hasiko naiz, segure gonbidatuek euskaraz ez dakite, zuen artean ere ez dakit, baina bueno. Como venía diciendo, bueno, dar la bienvenida a todas, dar la bienvenida a nuestras invitadas, agradecerles, por supuesto, que estén aquí hoy con nosotras. Y bueno, comentar un poco eso, que la charla de eso racismo que hemos organizado hoy, esta vez hemos recorrido un poco a la cultura como recurso antirracista, con lo que ello significa de lucha y reconocimiento, el potencial que tiene la cultura, ¿no?, para crear nuevos espacios o para expandir y fomentar una hegemonía y una opresión. Bueno, en ese aspecto, pues eso, utilizar un poco la cultura de nuestro lado por una vez, además de las reivindicaciones, además de las acciones, manifestaciones, etcétera, no olvidarnos que esto es un recurso súper potente para nuestras luchas. Como recurso, pues eso, para confrontar, y como hablaremos de opresiones, pues hablaremos también de identidades y de pertenencia. Pertenencia, luego ya me dirán eso nuestras invitadas, pertenencia como concepto, ya desde luego yo creo que bueno, aquello de integración, si en su momento fue válido y tuvo su utilización y su eficiencia, si queréis decirle así, ¿no? Luego ya nos pasamos a la inclusión, que parecía que nos hablaba más de igualdad y menos de yo te acepto, pero bueno, no movemos demasiado las cosas, ¿no? Y finalmente, últimamente yo por lo menos he leído y me parece más interesante el tema de la pertenencia, ¿no? Si perteneces, parece que ya te escuchan más e incluso se tiene en cuenta lo que dices, ¿no? Y yo creo que si eso es lo que quiere decir y así es como se lo utilizamos, yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a hablar de pertenencia, de todas las personas que quieren pertenecer, ¿no? Bueno, pues de eso va a ir un poco la charla de hoy. Y una vez más eso, agradecer a las invitadas y sin más, os voy a presentar. Lucía Embomío. Lucía nació en Madrid en el 81, es periodista, ha dirigido y guionizado documentales y ha trabajado como reportera en Madrid Directo, Españoles en el Mundo o El Método Gonzo. Actualmente forma parte de la plantilla de Aquí la Tierra, de Televisión Española, la primera cadena. Ha tenido una columna en El País llamada Barrionalismos y ahora colabora en otros medios, entre los cuales cabría citar Afroféminas, Pícara Magazine, Mundo Negro o C-Texto. Ha escrito dos libros, Hija del Camino y Las que se atrevieron, y participado en un par más. Tranquilas, historias para ir solas de noche y Metamba Miago, relatos y saberes de mujeres afroespañolas. En 2017 dio una charla en TEDx titulada Existen las razas y recientemente ha recibido el premio de comunicación de la Asociación Pro Derechos Humanos. Su novela, Hija del Camino, que es la que nos ocupa, recién publicada en 2019, ha sido presentada como una novela rompedora sobre la identidad, los lazos familiares y la lucha contra el racismo. Pues como veis, partiendo de esta novela y un poco de estos temas, hemos querido invitar también, junto con Lucía, a Silvia Agüero, que también acaba de publicar, de hecho creo que ni ha llegado a las tiendas, por lo que nos ha comentado, un último libro, Resistencias Gitanas. Silvia Agüero, por lo que hemos leído en Pícara, se presenta como gitana, mestiza y feminista, trabajadora en mi hogar, dice. En el gueto descubrí mi gitanidad, fuera de él he descubierto el acoso antigitano. A la playa voy con moño, marido y cuatro chavorrillos, a los hospitales y supermercados también. Actualmente colaboradora de Pícara con orgullo e ilusión,
Gestiono con mucho comadreo la revolución de la Rosa Romaní en la lucha contra la violencia obstétrica y con amor el blog familiar pretendemos gitanizar el mundo. Es que ricasco, Silvia. Y finalmente... Gracias a vosotras. Finalmente vamos con Esther Mayoko Ortega. Gracias por venir también, Esther. Esther es coeditora de Cartografías del Cuerpo y Barbarismos Queer. Nos ha sacado de nuestro desconocimiento e ignorancia. Tiene varios libros más académicos, porque Esther se dedica más al ámbito académico. Y entrevistada por Lucía Embomío, precisamente en el canal que esta última tiene en YouTube, que se llama Nadie nos ha dado vela en este entierro y que os recomiendo porque es muy interesante, recoge testimonios de personas afrodescendientes. Bueno, hablan un poco, desgranan temas varios que les afectan directamente, cómo no. Y Esther Mayoko, en su entrevista, dice, entre otras muchas cosas, dice algo que me pareció interesante para comentar en el conversatorio, para incluirlo, y dice así: si eres un español blanco y heterosexual de clase media o alta, que no ha salido de estas cuatro paredes que llaman España únicamente para irse de vacaciones, la identidad no es importante, seguramente. En cambio, para muchas de nosotras, hoy en día, muchas identidades nos han sido negadas y adquieren un peso sin igual. Creo que es una idea de la que podemos partir también para ir hablando. Bueno, Esther Mayoko Ortega nació en Móstoles, es afrodescendiente también, de origen nondoué, disidente sexual, doctora en filosofía de la ciencia y profesora universitaria. Ha desarrollado su trayectoria investigadora y de divulgación sobre temas de diversidad sexual, racismo y feminismo. Bueno, pues hechas las presentaciones y saludadas todas. Eso. Si os parece bien, nos vamos a hablar un ratín sobre el libro de Lucía. Bueno, pues yo no lo he dicho, Kaixo, eta eskerrik asko por la invitación. Ya está, poco más. Ongi etorri. Gracias. Bueno, pues el libro de Lucía, Hija del Camino. Yo cuando estaba hojeando el libro, pensaba que en ningún momento, no sé si todo el mundo aquí, o bueno, hay un programa en la 2 de Televisión Española que se llama Página 2, que lleva un montón de tiempo en antena ya, y que habla sobre literatura, y es un programa bastante, bueno, a mí me gusta, y es bastante ameno, muy bien hecho, y a veces salen cosas interesantes, ¿no? Pero hoy, pensándolo, me daba cuenta de que he visto, por desgracia, varias veces a Pérez Reverte, cada vez que ha perpetrado un libro, o a Javier Marías. Una vez vi a Marís Condé, y me descubrió una escritora que no conocía y que tengo pendiente de leer. Otra vez vi a Cristina Morales, que me fascina, y os recomiendo que leáis su lectura fácil si no lo habéis leído. Pero nunca he visto a Lucía Embomío como invitada, ni a Chenta Chai, puto chino maricón, que si no me equivoco tiene como mínimo un libro publicado, ni a Miriam Hatibi, que tiene otro, ni a Gabriela Biner, que también yo creo que ha pasado varios, ¿no? Entonces, no sé si es una coincidencia, si es un fenómeno estructural, si tiene un poco de todo, o simplemente, pues oye, que no dais la talla de Pérez Reverte y Javier Marías y punto. Entonces, bueno, no sé, eso como primera reflexión, Lucía, sin enrollarnos mucho en eso, ¿qué te parece? Y eso que trabajo en la cadena, además, ¿no? Estás en la casa. Es que es muy fuerte. Bueno, en realidad trabajo en una productora que a su vez trabaja para la cadena. O sea, yo a la 1 he ido muy poquitas veces, pero sí, es significativo. O sea, es significativo también el hecho de que llevo años ya analizando la representación de personas africanas y afrodescendientes en los medios de comunicación y que nunca me hayan escuchado en un medio de comunicación. Eso es muy espectacular, ¿no? Y también habla un poco de cómo es el sector, cómo es el mundo del periodismo, que se dedica a hablar de una realidad que se inventa, porque si la realidad que ven es blanca, se la están inventando.
Obviamente, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir muchas cosas de la tele. Cuando yo comencé, yo recuerdo que éramos cuatro mujeres negras y en la actualidad, haciendo imagen en Canal Nacional, estoy yo. Entonces, no, y ya llevo 15 años, ¿no? O sea, no solo no vamos a parecernos cada vez más a lo que sucede en la calle, como digo, sino todo lo contrario. Y a mí eso me parece alarmante, cuanto menos, ¿no? Así que no me sorprende en absoluto que nuestros libros tampoco se conciban ni piensen que existen, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día justo me invitaron por lo del premio y me decía una mujer, ay, es que yo te he descubierto y la charla TED y no sé qué, qué bien. Y yo, ay, hola, yo aquí trabajando una temporada, hola. Entonces, sí, tiene que ver un poco con cómo se ve todo en la tele y con lo que no se quiere ver también, ¿no? Porque gente negra sí sale la tele, poca, pero sí sale. ¿Y cuándo salen? ¿Cómo salen? ¿Dónde salen? Pues en la actualidad en Canarias, en Murcia, en Almería y también en Lleida, para decir que traen COVID y que están invadiendo España, ¿no? Esto es lo que yo veo, la verdad, en televisión. Si escribimos... y que no hay españoles afrodescendientes. Es decir, es que si escribimos libros desde España y sobre España, ya seríamos españoles, ¿no? Pero las personas negras somos eternas recién llegadas, recordad. Nunca somos ni estamos, solo llegamos. Y además, para mí es eso súper importante, ¿no? Lo que implica ser recién llegada. Si tú llegas, ¿no? Y lo que se ve son ayudas y tal, y esto, o sea, es una expresión que copio de Gorsi Edu, que es un artista guineano. Él siempre lo dice, que nos vean siempre como huéspedes y no como vecinas, vecinos, vecines, también tiene unas consecuencias. Si eres huésped, te dan. Si eres vecina, vecino, construyes junto al resto, ¿no? Pero esto, pues, no se ve. No se ve porque como no existimos... Quiero decir, míralo, mira ahí a la Mayoko también. Sí, recién llegadas, como la población gitana que lleva viniendo, siendo recién llegada 600 años y seguirán siendo recién llegadas siempre. Bueno, vamos a meternos en tu libro que no, se nos acumulan los temas. Entonces, Lucía, yo tengo aquí unas frases del libro, obviamente intentaré no hacer spoiler. Y si te parece bien, yo te las voy diciendo y tú las vas comentando. Las he cogido porque me parecía que podían ser significativas de lo que has intentado transmitir, ¿no? Por ejemplo, el racismo es como un pulpo que se ramifica en todo. Es eso lo que plasma un poco el libro en diferentes escenas, ¿no? Pero la imagen es muy potente. El racismo es como un pulpo que se ramifica en todo. ¿Qué es todo? Pues todo es, o sea, primero, para mí es súper importante entender que la cabeza de ese pulpo pues es el sistema, lo que rara vez vemos porque es menos tangible en muchas ocasiones y cada uno de esos tentáculos nos toca en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, desde esos libros de texto en los que no aparece ninguna persona que sea como nosotras, nosotros, nosotres, pese a haber estado aquí. Pues es que es eso, yo siempre digo que siempre, ¿no? Que si, que es que la península ibérica hubo un tiempo en el que estaba pegada a África y luego esos 16 kilómetros, 14, 15 que hay, se han cruzado siempre, por tanto es muy de venirse arriba el creerse lejana a África o 100% blanca, etc, etc, ¿no? Pero entonces eso por un lado, podemos hablar también de cuando te paran por la calle, ¿no? Las identificaciones por perfil racial y lo incómodo que eso es y que te criminaliza. Pero podemos hablar incluso de cosas que parecen más mundanas, si quieres, como puede ser ligar, ¿no? Que se te acerque un tipo y te diga que si baila salsa y tú ahí con tu acento de Alcorcón y tal, de bueno, pues yo qué sé, la salsa pues regular, yo qué sé, no, vamos, no. O sea, que el tipo te cuenta que es profesor de universidad y tú que te dedicas a la hostelería, no, pero es que no es un problema que me dedicara a la hostelería, el problema es que entiendes que solo me puedo dedicar a la hostelería porque siempre nos habéis visto de una sola forma, o ir a presentar un evento como me ha pasado vestida de domingo y que me digan date prisa, el cuarto de la limpieza está ahí, déjalo todo bien, ¿no? Antes de que comience, e iba vestida de domingo, insisto, ¿no? Repito, es algo negativo que me confundan con la persona que va a limpiar
Obviamente no, porque no es menos la persona que limpia. El problema, repito, es que solo nos contemplan en ciertas cosas. Nos encierran al final en nuestra piel, en las ideas que tienen. Entonces, esos son los tentáculos del racismo, ¿no? Que hasta, insisto, cuando quieren ligar, que por supuesto así no lo logran, se dan este tipo de situaciones incómodas. No sé, yo, vamos, que Mayoko y Silvia también cuenten un poco cómo lo ven ellas, esto de los tentáculos. Si te parece, luego retomamos, es por ir desgranando un poco, por hablar de tu libro, como umbral. Lo siento porque tengo referentes viejunos, pero aquello de he venido a hablar de mi libro, pues vamos a hablar un poco más de tu libro. Por ejemplo, lo que he leído, una cosa es lo que percibes desde fuera, ¿no? Cómo más o menos te van construyendo la identidad, porque tú al final eres española, española. También se lo preguntan a Sandra, ¿no? Que es la protagonista del libro, pero española, española, por ejemplo, ¿no? O cuando su madre le dice, no eres como el resto, no debes dar motivos para que piensen mal. Esa responsabilidad también desde vosotras de, o sea, me encasillan por un lado, pero por otro lado yo tengo que ser representante de toda la comunidad afrodescendiente, o en casa también se vive con preocupación, ¿no? Esa salida al mundo y sí, tienes que... De hecho, hay muchas veces que te preguntan, ¿cuándo eres consciente de que eres negra, ¿no? Y es como, ¿cuándo no? O sea, si es que, pues desde que tengo recuerdos, porque cuando, especialmente, claro, es que aquí ya tenemos una edad. Tú has dicho antes lo de umbral, pero es que yo creo que aquí ninguna, vamos, que ninguna es de los 90 para acá, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeña, no había muchas personas negras. Yo recuerdo que nos señalaban por la calle, de hecho, ¿no? Y eso es así lo más light que te puedes encontrar. Yo he vivido 20 senes con nazis gritándole a mi madre puta por el hecho de estar con mi padre y con nosotros, ¿no? Entonces, es que hay muchas cosas que no te puedes olvidar. Y luego, pues el tema de la nacionalidad, que es para mí absoluto producto de la casualidad y que es una cosa que me da exactamente igual, ¿no? Y cómo tienes que insistir sobre algo que te ha tocado, ¿no? Española, porque muchas veces te hacen eso, la pregunta con eco, ¿no? La española, española. Sí, bueno, Madrid, Madrid, Madrid. Bueno, Alcorcón, Alcorcón, Alcorcón. Bueno, va, venga. No, entonces ya no es solo eso, sino que muchas veces te dicen el no. Y bueno, o sea, no contento. Llevamos aquí 4 horas para hablar de dónde soy. Te he dicho que soy hasta Alcorcón, ¿no? Porque en realidad no quieren saber de dónde eres, sino de dónde vienes. Y eso tiene que ver de nuevo con cómo se construye la españolidad desde una sola, desde como de una forma única, ¿no? Y además, pues eso, yo siempre refiero a los cuadros de castas, estos que se hacían en las Américas y tal, de las mezclas que se dieron allí entre pobladores originarios y pobladoras y personas negras y personas blancas que nunca se nombraban como tal, porque ponían español con negra, español con india, ¿no? Y ponían todo ese tipo de nombres, aparte de los animalizantes como mula, mulata, vamos, lobo, o yo qué sé, los surrealistas como salto atrás, tentempié y este tipo de cosas, pero aparte de eso, para mí lo más significativo es que el español no se nombra como blanco, sino que se nombra como español, asumiendo que español es blanco y católico, y así mire usted hasta el día de hoy, ¿no? Y claro, luego las consecuencias que eso tiene, pues es que llega un momento en el que, o sea, yo he pasado por varios momentos, el de reivindicar mi españolidad, el de autodenominarme guineana, me he ido a Guinea y he dicho, ah, pues bueno, va, pues a lo mejor ahí tampoco, o sea, sí, pero bueno, y el momento actual en el que digo, pues no soy mitad-mitad, sino que soy española, soy guineana. Ahora bien, ¿cómo me siento? Pues eso ya es otro rollo, ¿no? Yo lo que digo, pues las banderas, los países, las naciones, son una cosa muy grande. Algunos colectivos hemos sido víctimas de esos países y de esas naciones, por tanto, lo de la identificación es complicado. Y luego aparte me da rabia tener que insistir en algo, como decía, que es producto de la casualidad, por tanto prefiero, y esto es una de las cosas que he visto en el canal de YouTube este que tengo, ¿no? A raíz de entrevistar a más gente también, que hemos, en general, como que la desafección nacional es bastante grande y preferimos identificarnos con otro tipo de matrias que creamos nosotras, ¿no? Llámese, pues eso, mi pueblo, mi Alcorcón, Esther Sumóstoles. Otro me decía el hip hop, otra persona me decía la afrodescendencia,
Nair, una amiga, nos decía, yo soy de mi madre y punto pelota, ¿no? Y me parece súper interesante, ¿no? También desmontar el sentimiento de pertenencia hacia los estados-nación y creerte de tu madre, pues porque, ¿por qué no, no? Y bueno, pues aparte me parece interesante que el libro se lea desde ahí, más desde lo identitario que solo desde el racismo, que esas preguntas, tal y como decía Esther en la frase que has leído antes, ¿no? En Nadie nos ha dado vela en este entierro, es verdad que solo aquellas personas que son despreciadas, rechazadas, no reconocidas por parte del lugar al cual también pertenece, lo quiera ese lugar o no, son quienes se hacen esas preguntas. Pues es que pues hay muchos Francisco Pérez que pues no se han tenido que preguntar absolutamente nada de eso porque jamás han dudado de dónde son o a dónde pertenecen, ¿no? Y a mí me parece un camino muy interesante el de la identidad, tan interesante como doloroso a veces, pero tiene su rollo. Sí, sí, claro que lo tiene. Identidades varias, ¿no? Al final estamos todas de acuerdo y así abrimos el conversatorio. Recomendamos el libro porque ya habéis visto, habla de identidades, de racismos y de, al final desde una vivencia personal, ¿no? Nada de hablar de cosas demasiado abstractas, sino desde las personas, ¿no? Que al final es donde más podemos entender y empatizar. Y bueno, pues abrimos desde ahí, ¿no? Que Esther, Silvia, ¿qué opináis de lo que viene diciendo Lucía? ¿Voy yo? Sí, mismamente. Mismamente. Bueno, yo, nada, un poco abundar en lo que acaba de decir Lucía, ¿no? Que además lo ha dicho bien, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, para nombrarme ahí, pues justo también antes, ¿no? Cuando estábamos hablando de cómo, también de cómo me presentabas, ¿no? Y es como, pues mira, yo es que soy de Móstoles, ¿sabes? Soy endogüe de Móstoles, a veces digo endogüe de Móstoles, afromostoleña, yo qué sé, no lo sé, pero el resto de cosas se me quedan demasiado, demasiado, demasiado grandes, ¿no? Y de hecho no solo es que se me queden grandes, sino que, por ejemplo, en ese sentido, pues yo también tengo incluso mis problemas para nombrar algo como la españolidad, ¿no? Y también lo digo ahí precisamente en la entrevista esta que me hace Lucía, ¿no? En una de las que me ha hecho, está en vídeo, solo me dejo entrevistar por Lucía. pues ahí también, por ejemplo, digo esto, ¿no? Que bueno, pues yo soy, sí, quizá ando de Móstoles o algo así, pero lo que sí que tengo claro es que tanto por parte de mi padre, que era ndogüe, ¿no? Como por ndogüe de Guinea Ecuatorial, o de lo que hoy es Guinea Ecuatorial. O por parte de mi madre, que es una mujer blanca andaluza, que pues tuvo que emigrar a Madrid en los 50, ¿no? Pues por ninguna de las dos partes yo puedo como sentirme a gusto y confortable, ¿no? En esa cosa de la españolidad o incluso de la afroespañolidad, ¿no? Que antes mencionabas el Metamba Miago, ¿no? El libro que editó Débora y en el que Lucía también participaba. Yo también tengo un capitulito ahí en ese libro y realmente... Bueno, es Débora, ¿no? Quien quiere poner, me parece bien, o sea, ella es la editora del libro y decide también un poco, ¿no? Algo que va a ayudar a que la gente identifique cómo leer ese libro, ¿no? Pero lo de la afroespañolidad, pues también, sinceramente, tampoco es algo que me haga sentir muy confortable, ¿no? Aunque entiendo el sentido de bofetón identitario que tiene para la españolidad blanca. Pero aún así es complicado para las personas no blancas en este estado, es complicado lidiar con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque por un lado no quieres hacer ese reconocimiento a, ¿no? A un estado-nación que,
que para mí es una ficción, pero que además te ha tratado de X manera, ¿no? Pero al mismo tiempo es complicado en el sentido en que nunca te han reconocido como parte de, ¿no? Entonces siempre se dirime, pues, digamos, en esa vida en la frontera, ¿no? Que diría Anzaldúa también. Bueno, ahí lo dejo. Y dejo a Silvia, que seguro que tiene muchas más cosas que decir. Sí, Silvia, porque eso de la españolidad blanca también te viene al pelo. Y eso que lleváis 600 años llegando desde Egipto, la población gitana. Que nunca vais a ser ni españolas, ni vascas, ni gallegas, ni catalanas. No, no sé cómo lo ves. Bueno, nunca no. Somos castellanas, castellano-manchegas, vascas y catalanas. Eso es innegable. Y nunca lo vamos a llegar a ser, sí, sí, lo somos, lo somos. Cuando hablabas con Lucía y decías lo del racismo y el pulpo del racismo, me hace mucha gracia porque siempre me sigue sorprendiendo, o sea, me sigue sorprendiendo, fíjate tú, la cantidad de cosas en las que me veo reflejadas. Yo empecé a escribir en Afroféminas y fue las primeras que confiaron en mí y las que me dejaron un huequito y las que siempre, o sea, como que me he sentido muy arropada ahí. Y bueno, también es un honor que me hayáis invitado a esto, ¿no? Porque para mí Lucía ha sido un referente antes de que yo conocerla personalmente. O sea, para mí fue como conocer a alguien a quien admiraba muchísimo, ¿no? Porque la veía en la tele. Y se lo dije además en las jornadas de Afroféminas, creo. Y con Esther, ¿no? Que para mí pues son gente en la que me miro siempre. Pero me hacía mucha gracia lo que te decía de, pero que siempre me preguntan si soy de Madrid, o de Alcorcón, ¿no? Me pasa que siempre me preguntan eso de, pero eres gitana, pero de verdad, y suben medio tono la voz, ¿sabes? Suben como un cuarto de tono, más o menos, y van subiendo. Y claro, Somos españolas, por supuesto, o sea, es que yo igual que Lucía, me fui a India, quizás dije, a ver si encuentro un paraíso gitano por ahí, ¿no? Y qué va, son payos, tía, o sea, son payos indios, no tenemos absolutamente nada que ver, ¿sabes? Bueno, tenemos que ver que nos, el físico es total, o sea, total, alucinante, y eso sorprende, pero no, ¿qué va? Somos de aquí. El problema es que nadie cae en que los mismos procesos históricos, por ejemplo, nos influyen a nosotras, ¿no? A nosotras, quiero decir, a nosotras a afroespañolas o afrodescendientes, a nosotras gitanas, a nosotras asiático-descendientes. Y se ve muy claro, ¿no? Cuando hago los talleres y pregunto, decidme tres momentos históricos importantes para el pueblo gitano del Estado español. Y empiezan, no sé qué de la persecución. Y les pregunto, dime tres momentos históricos, por ejemplo, para el pueblo vasco. Y los nombran súper rápido. ¿Y por qué no son los mismos? Porque no caes. Y eso es una mala folla que nos han, o sea, es una mala folla que nos han inculcado payos, blancos, machos, heteros, europeos, o sea, los que nos gobiernan, básicamente, ¿no? Entonces, es más guay que os deshagáis, ¿no? De todo eso, porque repites las mismas cosas, ¿sabes? No hay mujeres afrodescendientes piloto, no hay mujeres gitanas científicas, no hay mujeres, ¿sabes? ¿Cómo que no hay? ¿Sabes? Que es que no te las han vendido como tú quieres que te la vendan en prime time, ¿no? No sé si me he enrollado mucho y si... No, pero ahí, bueno, un tema. Pero ese sería el único factor, los medios de comunicación como constructores de identidad hegemónica hegemónica no. Y homogénea. No, por supuesto que no, pero es lo que nos tragamos en vena. Lo que nos dan el informativo, o sea, la información que nos dan y las redes sociales. Pero, por supuesto, el poder y el sistema es racista. O sea, el racismo es un sistema de opresión estructural y sistémico. Es permitido y promovido por las instituciones. Entonces, o sea, socialmente,
por supuesto que también influye, ¿no? Pero históricamente, o sea, llevamos muchísimos siglos de racismo. Y de racismo inculcado por el poder, metiéndolo en vena generación tras generación, que viene ya, vamos, en la médula espinal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos contra el poder? Dime tú, ¿qué hacemos contra el poder? O que me lo diga Lucía, ¿qué hacemos no. contra el poder? Yo iba a decir al final que además es que tanto los medios de comunicación como la escuela, ¿no? el aparato académico, son instituciones de socialización. Entonces, desde el momento en el que hay unas ausencias flagrantes, conscientes, pues el no contarnos es una forma de negarnos, obviamente, ¿no? Desde el momento en el que es muy fuerte, te dicen que tu libro de historia es historia universal y te hablan de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la independencia de Estados Unidos, y ahí un poquito más abajo está la independencia de Haití, y eso ya no aparece, cuando la independencia de Haití supone el principio del fin de la esclavitud. O sea, una de las grandes revoluciones modernas, ¿no? O relativamente contemporáneas. Relativamente, insisto, que es antigua. Pero eso no aparece. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo construimos? ¿Cómo se construye la otredad también, ¿no? Porque desde el momento en el que te dicen que es, o sea, la gente no es mala porque sí, o sea, no, perdón, ni tiene por qué ser mala, no me refiero a eso, ¿no? Porque al final muchas veces se lee el racismo como eso, cosas de buenos y de malos, y no tiene nada que ver con eso. Es más bien una cuestión de construcción sistémica, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pelotitas de arcilla, así es como nacemos. Y el sistema te va esculpiendo de una manera o de otra en función de dónde estés. No hay justicia curricular, que es un término que he aprendido gracias a Fernando Barbosa y Patricia Rocu, ¿no? Estamos viendo unos libros de texto donde, por mucho que te digan, sí, todas y todos somos iguales, no te muestran tal igualdad. Entonces, aunque tú quieras ser un ser de luz, un unicornio, no vas a ver a las otras personas de la misma manera, porque no has visto que también hayan construido, que también hayan hecho, que también hayan luchado, etcétera, etcétera. Son seres que han padecido la historia, pero nunca han sido protagonistas de ella. A partir de ahí, tenemos esa parte, luego están esos medios de comunicación donde, como he dicho al principio, pues personas eternamente recién llegadas, luego tenemos a los negros que hacen cosas es bailar, negros que hacen cosas es también, por ejemplo, recientemente la noticia está en Camerún, que abrieron un centro comercial y la gente no sabía subir las escaleras mecánicas, pues eso, negros que hacen cosas relativamente ridículas o con cierto arte, ¿no? Luego negros que hablan, y negras, negres también, de racismo e inmigración, porque no votan, no comen, no trabajan, no viven, no paren, no sueñan, no nada, ¿no? Son simplemente seres a los que envuelve una piel y tienen un pasaporte o no, y ya está. Entonces, precisamente por eso solo pueden hablar de esa experiencia. Desde el momento en el que, insisto, hay ese trato desigual a la hora de concebirnos como lo que somos, y al final somos seres humanos que estamos aquí en esta sociedad, ya sea porque estamos, llegamos o somos, pues es muy difícil que se pueda contemplar que esa igualdad es tal, ¿no? O sea, es que es obvio que no. Y luego, pues a partir de ahí, es el tema identitario. Pues desde el momento en el que me contemplas como una marciana, ¿cómo me voy a sentir yo aquí? Pero luego es muy interesante el tema de la construcción identitaria propia, porque tampoco es monolítica. O sea, es al final como pues bastante líquida y es profundamente contextual, porque efectivamente yo aquí sigo sintiéndome muy guineana, y siempre digo lo mismo, yo hablo en primera persona del plural como guineana, en primera persona del plural como española, dependiendo de dónde esté, y en tercera persona, no, en segunda persona del plural como española y también como guineana. Ejemplo, la han liado en Guinea. Es que vosotros, los guineanos, aquí en España se ha liado, es que vosotros, los españoles, y me quedo tan pichi, estoy donde me da la gana, ¿no? Al final, porque de alguna manera eso ya me concibo como un poliedro, y por tanto, por tener diferentes caras, pues entiendo que lo contextual tiene un peso y que incluso el momento y el sentir que pueda tener en un momento dado, ¿no? Sí, supongo que además esa experiencia igual se puede hacer no calcar, pero sí en cuestión las identidades por origen, las identidades de género, las identidades múltiples al fin y al cabo, ¿no? Todo lo que un poco se salga de la norma o te construyan como otra, ahí que te tienes tú que adaptar o inventar otras cosas que, bueno, que al final igual te van a hacer sentir mejor, ¿no? Pero hay que hacer ese...
Y hay una máscara que es triple, que yo decía que era una máscara fan, que es el pueblo al cual yo pertenezco. Aquí lo llaman etnia, pero ahora ya la gente prefiere hablar de, en el sur global, prefiere, o por lo menos en África, prefiere hablar de pueblo. Y que tiene tres caras. Entonces, pero no está solo ahí, porque hablando con una chica japonesa me dijo que en la cultura japonesa también la tenían. Dicen que todos los seres humanos tienen al menos tres caras. La que representa a lo que eres, a lo que dicen que eres y a lo que muestras que eres, ¿no? Y esa máscara se va moviendo y al final, pero tú eres todo al mismo tiempo. Bueno, pues me parece interesante eso, ¿no? ¿Qué soy? Pues soy muchas cosas. ¿Qué digo que soy? Pues insisto, en función del momento y del lugar, pues una cosa u otra también, ¿no? O sea, yo no puedo decir que soy negra, por ejemplo, estando en Guinea, porque es que se van a reír de mí, porque ahí no lo soy. Entonces... ¿Y qué muestro que soy? Pues bueno, en este sentido el libro de Amin Maalouf, Identidades asesinas, a mí me parece súper interesante, ¿no? Cómo tiendes a asirte a aquella parte de tu identidad que sientes que está siendo más atacada. Yo me he sentido negra toda la vida, o sea, para mí fue un shock cuando me voy a Guinea y me llaman blanca porque joder, perdona, y yo me sentía negra no porque biológicamente lo sea, sino porque desde un punto político, por lo que me han llamado, o sea, lo que dicen que soy y por lo que he sentido que estaba siendo atacado, pues obviamente me he identificado con esa parte. Si queréis decir algo más, si no, paso a otra pregunta. Sí, un poco con esto último que estabas planteando tú, Lucía, ¿no? Me siento negra porque, ¿no? Me siento negra porque X. Y has dicho, porque, no porque biológicamente lo sea, biológicamente eso no existe, ¿no? Claro, no, pero además la negritud es un... Esther, acláralo bien porque te estás cargando aquí el paradigma, ¿eh? No, ningún paradigma me estoy cargando. La negritud, o sea, nosotros somos personas, por ejemplo, nosotras somos personas afro, ¿no? Lucía y yo me refiero. Silvia se denomina ella a sí misma gitana mestiza, ¿no? ¿Sí, Silvia? Bien. no me estoy cargando ningún paradigma, ¿no? Lo que estoy diciendo es que biológicamente no hay algo que sea la negritud o lo negro o los negros o las personas negras, eso no existe biológicamente. Pero obviamente ya sabemos que los constructos históricos son superpotentes, ¿no? Es igual, es lo mismo que decir las razas no existen, biológicamente no existen, pero sí que existen, bueno, una serie de denominaciones, una serie de categorías sociales que están hechas para lo que están hechas, ¿no? Y en este caso la negritud tiene un momento de origen. Los negros no éramos negros antes, y de hecho Lucía ahora lo está explicando. Tú vas a África, pero no solo es que Lucía vaya a África y se rían de ella porque no es negra, sino porque en África no tiene ningún sentido que tú digas que eres negro. Tú serás Fang, Ndowe, Serer o lo que sea, ¿no? Serás del pueblo que sea, pero ser negro, ¿qué es ser negro en África, ¿no? También. Sí que tienen muy claro los que son de fuera, ¿no? Los que son de fuera. Ese concepto sí que existe, no solo en África, ese constructo llamado África, sino en cualquier otro sitio, ¿no? Pero la negritud como tal es un invento bastante blanco, por otro lado, ¿no? Bastante blanco, que empieza a partir de la esclavitud. Antes esa cosa llamada negros, o personas negras no, porque tampoco nos consideraban personas, entonces eran los negros, ¿no? O las negras. Tampoco nos generalizaban, así que digamos los negros en general. Por eso digo, es algo que antes no existía y existe a partir de un momento, ¿no? A partir de un momento histórico concreto, que además viene a ser, por cierto, el mismo momento más o menos en el que por ejemplo, al pueblo gitano se le empieza a perseguir, por ejemplo, aquí en la península ibérica, ¿no? Con ese advenimiento de la modernidad, ¿no? Que trae, bueno, cosas bastante negativas en general, bajo mi punto de vista. Pues eso, por ejemplo, no lo voy a contar yo, que ya está Silvia para contarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera ley antigitana declarada antigitana, ¿no? Es de 1499 y más o menos
En esas épocas es cuando, finales de ese siglo XV y, o principios del siglo XVI, es cuando empieza el comercio de personas secuestradas y esclavizadas, ¿no? De las costas africanas y esclavizadas en diferentes sitios, personas luego llamadas negras, en ese momento, ¿no? A partir de ese momento, pues es más o menos en el mismo momento en el que empieza, ¿no? No voy a enrollar más, que soy muy plasta yo con esto también, pero por ahí, ¿no? Era como por puntualizar, pero tiene bastante que ver, ¿no? No es casual, además. Es que es súper interesante eso de la identidad que dices, Esther y Lucía, porque yo soy gitana porque quiero serlo. O sea, quiero decir, aparte de todo lo que decía Lucía respecto al libro de Identidades Asesinas, ¿no? Y que es verdad que a mí me han hecho... soy gitana, ¿no? Y eso es algo que dice Nico, Helios y un montón de pensadores y pensadoras gitanas, de somos gitanos y somos gitanas porque nuestros padres nos dijeron que éramos gitanas y gitanos, ¿no? Es que quiero serlo, pero no quiero serlo por una reivindicación política. Es que yo he decidido ser gitana porque no hay nada que me haga... no hay una obligación de que me haga ser gitana, ¿sabes? De ser gitana. Entonces, también no es una decisión política porque creo que es una alternativa de vida, de felicidad para mis hijos y para mis hijas, ¿no? Y lo de etnia me suena muy mal, incluso aquí en el Estado español. Se ha utilizado siempre desde los gobiernos, desde el sistema, desde todas esas pragmáticas antigitanas que ha dicho Esther. Se ha utilizado mal. Somos un pueblo gitano. Si nos queréis denominar etnia, también tenéis que decir etnia valenciana, etnia vasca, porque también son una etnia. ¿O es que dejáis de ser vascas si os vais del País Vasco? ¿A que no dejáis de ser vascas? ¿A que seguís con vuestras costumbres? No, es verdad, es verdad, es que es así. Es así, somos un pueblo más que conforma el Estado español. Y no somos lo más elevado y lo más no sé qué, como decía Lorca, que en gloria esté. Ni tampoco somos lo peor del mundo, ¿eh? No somos ni una cosa ni la otra. Meamos, cagamos, comemos, con perdón vuestra. O sea, normalica, ¿sabes? Hacemos de todo. De verdad que es súper interesante porque en 1499, en la primera pragmática antigitana, nos llamamos calis y calos, negros y negras en romano. Nos llamaban así. Y de hecho, en Andalucía, cuando empieza la persecución antigitana y empieza todo ese círculo de esclavitud a no sé cómo denominar, ¿no? A personas que son llamadas después negras, se juntan y hay mucho mestizaje ahí, y hay mucho amor ahí, y mucha reivindicación y lucha porque... En la Gran Redada de Andalucía, se juntaban. El libro este de, ¿cómo se llama? La Reina Descalza, que es una full, o sea, es racista más no poder, ¿vale? Os lo digo ya, pero muy interesante históricamente para estudiarlo, ¿no? De cómo sí que ha habido esa lucha y esa hermandad histórica, ¿no? Hombre, de hecho, mira los negros de Gibraleón, que son gitanegros. Bueno, yo tengo sobrinos que lo son también, que son andaluces, son sevillanos, de padre gitano y de madre como yo, pues así muy maja, tal, ¿no? Y de madre también, que tiene padre guineano y madre española. Y los negros de Gibraleón son los que no llevaron a América y se quedaron en Huelva. Bueno, todo lo que estaba un poco cerca del Guadalquivir, que era todavía un río navegable y que pues de allí iba un mogollón de mercancía y había mucho trasiego con las Américas y tal. Había también muchas personas esclavizadas que se quedaron ahí y que luego, cuando fueron comprando su libertad o escapándose, estaban en un estrato social bajo, igual que la gente del pueblo gitano, y por tanto se mezclaban entre ellos. Y todavía hoy en Gibraleón hay descendientes directos de esa gente a las que llaman los negros de Colón. Y tú les ves y son, pues son gitanegros. Claro, y además de eso, somos el lumpen proletariado, que estamos por debajo de la clase social proletaria, es decir,
la clase social de las putas y los gitanos. Lo decía el payo Marx, que en gloria esté o lo quiera tener Dios donde quiera. No, a mí me parece interesante una cosa con respecto a lo de eso, lo de las razas, porque yo digo también lo de negra, porque claro, esto, yo siempre me he identificado como negra, aparte en casa mi propia madre también ha sido como, no, tú eres negra, porque yo tenía primas, por ejemplo, que era como, no, yo soy mulata, ¿no? Porque como negra sonaba insulto, pues ellas se defendían diciendo que eran mulatas, que encima es una palabra súper insultante, pero bueno, por aquel entonces no lo sabían. Pues porque también ahora mismo dentro del propio movimiento hay como, no voy a decir que sea brechas, pero sí instan a las personas que tenemos madre blanca que también reconozcamos esa mezcla porque hay un privilegio en ciertos ámbitos, ¿no? Pues por ejemplo el de la representación. A ver, en televisión no es 100% así, la verdad, porque por ejemplo, insisto, ahora mismo haciendo imagen en Canal Nacional estoy yo. Pero no siendo periodista, también está Lucrecia, que es negra, y en Canal y en TV3, que es donde más gente hay, son más oscuras que lo contrario. Pero sí que es cierto que, bueno, que las personas que son más oscuras lo tienen más difícil. O sea, a mí me ha pasado que yo trabajo en una ONG, gestionaba una bolsa de empleo, y había una mujer angoleña, se la sugería a una mujer, oye, pues mira, esta mujer es enfermera, tal, así que es perfecta porque tiene conocimientos médicos. Ah, muy bien, ¿de dónde es? De Angola. Ay, Angola, negra. Sí, pero ¿cuánto de negra? Pues mire, señora, no tengo un negrómetro. O sea, que esto sí que es verdad, ¿no? Las personas que son más oscuras y que tienen los rasgos menos blancos, que tienen el pelo más rizado, lo pueden tener más complicado en ciertos ámbitos. Entonces, también va un poco por ahí la cosa, ¿no? Lo de reconocerme como negra. Porque, bueno, que insisto, yo siempre ha sido así como me han llamado, ¿no? Es en los últimos tiempos donde ya no me digan, ya no me dicen negra, vete a África, sino ahí en República Dominicana, ¿qué tal? ¿Estáis todo el día no sé qué, ¿no? O sea, ahora hay una lectura diferente, ya no soy africana, sino que soy latina. Entonces, esto es interesante. Luego, por otro lado, lo que ha dicho Esther es 100% real, pero es interesante también porque muchas veces cuando decimos que las razas no existen es como, no vaya, y entonces, ¿qué estoy viendo yo? Bueno, lo que se ha dado en llamar como raza no es sino una expresión o una forma de adaptación al entorno. Ya está, las personas que están en un sitio donde hay más sol son más oscuras, las personas que están en sitios donde hay menos sol son más claras y tienen el pelo más claro. Santa Pascua Sprint, a partir de ahí, lo de que digan que corremos más, que son, bailamos mejor, que bueno, yo no, pero soy un paquete haciendo deporte, no, o que somos fieras en la cama, o que hay una raza que es la del pensamiento y la otra la de la fuerza bruta, etcétera, etcétera, eso es una pura construcción. Y con respecto a lo del término negro, fíjate, porque yo, o sea, por ejemplo, dentro de la rama Bantú, ¿no?, que es un grupo gigantesco, humano, significa ser humano, y entre muchos pueblos se llaman entre sí hombre o ser humano, ¿no? Que esto es interesante cómo no hacen alusión al color y cómo siempre han sido, como dice Esther, nombrados desde fuera, porque Etiopía, que es anterior, ¿no?, lo nombran los griegos a ese 1492 fatídico, fueron los griegos los que llaman, creo que significaba algo así como país de los negros, o sea que efectivamente siempre han sido nombrados desde fuera. Pero sí que es verdad que yo creo que es importante hacer ese reconocimiento de que yo soy consciente de que soy una negra más clara. También es verdad que bueno, que la realidad de aquí no se puede comparar con la que se da en otros sitios, ¿no? O sea, yo, Estados Unidos es una realidad, el Estado español es otro, y en Brasil, por ejemplo, ahora lo que están diciendo es dejaos de hacer divisiones, porque ese tipo de distinciones por castas fueron puestas un poco desde fuera y lo que está haciendo es dividir a una serie, a un grupo humano que ha sido toda la vida pues vapuleado, ¿no? Entonces no vamos a secundar ese tipo de divisiones entre nosotras, que es un poco lo que bueno, por lo que están optando ahora mismo en Brasil. Bueno, por eso quería apuntar un poco, que tiene que ver con que yo soy consciente de que tengo un privilegio, bueno, muchos, también un DNI debajo del brazo, según nací, eso es un regalito muy bonito, ¿no? Sí, oye, han salido ya dos veces la palabra... Uy, ¿puedo? perdón, adelante. Es un apunte, porque ahora que decías, que Lucía decía, ¿no? Ay, Manuela, hola, estoy viendo por ahí, que ahora Lucía decía que esto, ¿no? Que ahora pasaba por Dominicana, ¿no? También, ¿qué significa eso? ¿Qué está diciendo
no qué está diciendo, sino qué están leyendo de nuestros cuerpos, cómo nos están interpretando en cada momento. Yo realmente casi nunca, o creo que nunca he pasado por Dominicana, yo pasé de ser negra en general a ser leída más como probablemente una afroeuropea o sobre todo, yanqui, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? Porque no va a ser por mi acento inglés, eso es seguro, porque mi acento inglés es del Bronx, pero de Bronxtoles, ¿sabes? No del Bronx de Nueva York. Eso creo que también tiene que ver con unas preconcepciones sobre las personas negras que tienen que ver con esto, en parte con esto que hablaba Lucía, ¿no? El colorismo, pero también tienen que ver con otro tipo de cuestiones. Tienen que ver, por ejemplo, con la dificultad que tiene la blanquitud para leer mi cuerpo en función del género, ¿no? Por eso paso digamos, por ejemplo, que podría ser estadounidense, ¿no? Hasta que abro la boca, por supuesto, ¿no? Precisamente porque ese rollo que no identifican, que tiene que ver con mi disidencia sexual, es impensable para ellos, para ellas, para ellas. Por un lado, es muy difícil pensar eso en cuerpos no blancos, y sobre todo es muy, muy, muy difícil pensar eso en cuerpos no occidentales. Y como ser español y ser negro son dos cosas incompatibles, por eso mi passing, digamos, en muchas ocasiones es, esta debe ser yanqui. O por lo menos yo creo que con esto tiene bastante, bastante que ver, ¿no? Y ya, ahora sí ya me callo, perdón, porque había gente con palabras. No, ahora, seguimos por ahí, por favor. No, si quieres de hablar o puedo o no. Sí, sigue, sigue. O sea, yo creo que también ahora sí que tengo passing, pero depende de dónde, ¿no? Si me, o sea, no, yo agradecí mucho que me pusieran gafas y solo una cosa, ¿podemos aclarar qué es passing para la gente que no lo sabemos? Ah, pues Esther, dilo tú. Dime, dale, dale tú. Bueno, el passing es algo que normalmente aquí se utiliza en términos de, en Occidente en general se utiliza mucho más en términos de género, ¿no? De tener passing de género, se suele utilizar, ¿no? Para sobre todo para personas trans, ¿no? Por si pasan por ser personas cis heterosexuales o no, ¿no? Pero este passing también, que en muchas ocasiones se ha leído como passing de género, en realidad ese passing de género nunca fue de género, o sea, siempre, sí puede ser de género, pero siempre fue, previamente siempre fue un passing que tenía que ver con la racialización, y precisamente se habla de passing desde Estados Unidos, ¿no? El Estados Unidos de la época de la esclavitud, en la que hay una política racial que es diferente también a la política racial del Reino de España y sus excolonias, y en la que es la política de la gota de sangre. Una gota de sangre negra te hace negro, ¿no? Entonces, una persona, por muy clara que fuese, si tenía una gota de sangre negra, era considerada negra, pero podía tener passing, o sea, pasar por blanco, ¿no? Por tener otro tipo de tonalidad. Eso luego se ha aplicado al género, pero yo vuelvo a recuperarlo de alguna forma para hablar también del passing, que para mí es indisoluble, ¿no? Passing racial y de género, por mi disidencia sexual, ¿no? En este caso. Y ya. Sí, qué bien lo explica, porque es que si no, de verdad... La explica muy bien, de verdad, la explica muy bien. Pues yo lo he cogido de ahí. De todas ellas, está estudiada, nena. De todas ellas he cogido en realidad la palabra, ¿no? Porque no puedo, o sea, mis referentes siempre han sido, mis referentes así como más mediáticos y tal, siempre han sido mujeres afrodescendientes, siempre.
hasta que empecé a conocer a mujeres gitanas, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tengo un poco de passing, o creo que lo tengo. Yo agradecí que me puse las gafas, me corté el pelo, o sea, me rapé entera, porque no quería parecer gitano, porque era todo el rato, todo el rato. Entonces, claro, si yo me quito las gafas, con el pelo largo y los cuatro niños en un supermercado, hospital, playa, esté donde está, me paran, me persigue, o sea, siempre me pasa. Y si voy con las niñas, muchísimo más, es alucinante, ¿eh? Y cada vez que me voy haciendo más mayor, es peor. Y si tengo más niños, pues es peor todavía también. O sea, es alucinante, alucinante, de verdad. Y también quería decir que bueno, respecto a que me consideré mestiza, y ahora ya no pongo gitana primero, sino pongo madre gitana mestiza, porque soy madre lo primero, también lo reivindico porque es una cuestión muy, muy, muy nazi, ¿sabes? O sea, en el caso gitano al menos, yo lo veo así. Yo digo que soy mestiza porque tú fíjate, en los campos de concentración, cuando hubo un campamento para gitanos, y donde metían para familias gitanas, te metían allí si tenías un 16avo gitano. O sea, alucina, flipa en colores, ¿sabes? O sea, que lo de la mierda de la pureza racial, lo siento mucho, pero es que lo odio, nos lo han hecho tragar desde ahí, desde el nazismo. O sea, da igual que tú fueras bisnieta, tataranieta de gitanos. Ibas a Auschwitz, iban a asesinarte. Y se ha visto con familias, y se ha salido en muchos documentales de padre payo, madre gitana, niños mestizos, asesinados. Y daban la oportunidad de librarse a los padres que no eran gitanos o gitanas, y muchos se libraron porque quisieron, pero otros muchos, ¿cómo iban a dejar a sus hijos y a sus hijas? Claro. O sea, fíjate por qué tenemos que ahora, ¿no? Entonces, lo reivindico también, no para no mentir, porque mi padre es gitano, mi madre es paya, pero yo soy gitana entera, ¿me entiendes? O sea, hay gente, por ejemplo, Pepe Heredia, que se designa a sí mismo como gitano y payo. Yo no. Mi decisión es ser gitana, pero no por esconder que tengo la madre. No, no, porque es mi decisión. Es que ese es otro asuntazo en términos identitarios. Ahora que decías eso justo de los nazis, durante la Primera Guerra Mundial, como los franceses, que son unos colonazos de mucho cuidado, siempre utilizaron, bueno, también los británicos, ¿no? Pero tropas africanas, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, en el impasse que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, había muchos combatientes africanos que se quedaron en la zona de la Renania, ¿no? En Lorena, tal, en el Rin, por ahí. O sea, estoy mezclando quizá, pero hacia Lorena, por ahí. Entonces, que esos territorios eran como alemanes, franceses. Pues bien, se les llamaba a los hijos y las hijas que tenían, se les llamaba la vergüenza negra. Y esterilizaron a muchísimos hijos producto de esa mezcla entre alemanas y africanos. A un montón les esterilizaron. O sea, que efectivamente no les libraba el hecho de tener mezcla de ninguna de las maneras, ¿no? Y para mí es interesante también hablar de estas cosas porque muchas veces te dicen, bueno, ahora ya sois más personas, ha pasado el tiempo, y siempre lo comento, el tiempo no es una varita mágica. La varita mágica son las medidas para transformar el sistema. Entre tanto, lo más que puede pasar es que se transforme. Y como digo, antes a mí me decían, negra, vete a África, y ahora me dicen, ahora me entran señores que me triplican la edad y que piensan que voy a estar encantada, que soy una latina dulce, dispuesta, siempre caliente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una forma también de construir, de ponerte banderitas y de ponerte etiquetas en base a tu nacionalidad y, por supuesto, al color de piel, ¿no? Oye, las identidades que se os han encasquetado siempre subalternas, ¿no? De alguna manera, vosotras os habéis tenido que construir otras que más o menos os encajen y os permitan vivir cómodamente, ¿no? Al final,
El primer paso de de definirte tú de alguna manera en tus múltiples facetas identitarias es construirte frente a lo hegemónico que te está definiendo, y quizás después ya es como que me voy encontrando, después de ese me construyo frente a, o no, o estoy diciendo una tontería. No sé si me he explicado. ¿Quién? Ah, venga, Esther, dale. No, yo estaba señalando a Lucía. Ah, perdón, pues Lucía. Aquí no se ve. No, vale. Que voy yo, si queréis. Bueno, pues. Sí, por favor. Frente a. Yo, la verdad, que cada vez. He de decir que cada vez tengo menos interés en construirme frente a. De hecho, no me construyo frente a. Frente a, en todo caso, es una respuesta al racismo sistémico, social, institucional que hemos vivido y que seguimos viviendo las personas que no blancas que estamos en Occidente, ¿no? Pero mi construcción identitaria no pasa por ahí. Mi construcción identitaria no pasa por construirme como respuesta a la blanquitud. A mí, no sé, me gusta ir a casa de Sue, que hace mucho que no voy, y comer pollo con salsa de cacahuete que haya hecho Pepe, ¿no? Mi padre, Pepe. Y cosas así, ¿no? Eso construye mi identidad. Mi identidad la construyo en comunidad con mis hermanas. Y con mis hermanes, ¿no? Pero digo, con mis hermanas. También Silvia es mi hermana, ¿eh? Pero no me construyo frente a. Otra cosa es que no, digamos que no tengamos pelos en la lengua y que hablemos de lo que hay que hablar, ¿no? Y hay que hablar de racismo estructural, de racismo institucional. En Occidente en general, ¿no? En el norte global, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero eso, digamos, creo que es independiente de al menos como yo concibo mi construcción identitaria, ¿no? Oye, y en la construcción, de alguna manera, elegida o encasquetada, sobre todo si lo vamos eligiendo, ¿os parece importante? O bueno, yo creo, y creo que Lucía en el libro lo dice, ¿no? Para Sandra, crecer sin referentes era como crecer sin rumbo y sola, como caerse muchas veces, limpiarse el polvo de las rodillas y continuar. Es decir, si no tenemos referentes, ¿cómo nos vamos construyendo? ¿Dónde nos vamos? ¿Qué espejos tenemos, no? Y Silvia, por ejemplo, ya que estamos en un entorno un poco partiendo de un hecho cultural en este momento, ¿películas como Carmen y Lola pueden ser referentes? Primero, ¿para quién? ¿Para quién? ¡Qué mala pregunta me has hecho! ¿O abrir espacios de algún tipo? Porque, perdón, no, mucha gente que estamos aquí quizás no la conozca. Es una película sobre dos mujeres gitanas que tienen una relación. Y bueno, se ve, tiene como una se cuenta de manera bastante documental y etnográfica, ¿no? Pero tiene a la gente gitana no le ha gustado en exceso, por no decir nada, en su día tuvo mucha polémica. Y yo a la gente paya que conozco, que la ha visto y que se tiene por muy progre y muy abierta, a más que alguna le pareció muy interesante que se tocase este tema. Entonces quiero saber si eso puede ser un referente para alguien, para quién, y a las bolleras gitanas, ¿cómo les ha sentado esto? Si has hablado con alguna. Si puedo hablar de ello. Lucía, ¿tú quieres contestar primero a tu pregunta? No. O sea, responde tú. yo sé lo que pues te he leído sobre este. Espera. O sea, no puede ser un referente. Yo no sé, yo, y quizás debería de callarme la boca, porque yo estoy casada con un hombre.
O sea que soy, y además, bueno, pues nunca he hablado de esto, ¿no? Pero sí, hablo con muchas gitanas boyeras a lo largo de mi vida. Además, mi marido dice siempre que los payos que nos cuentan dicen que somos 500.000 de gitanos, y él dice que conoce a muchos más. Bueno, pues yo conozco a muchas más boyeras de las que de gitanas que de las que se creen que hay, que no hay, ¿no? Es antigitana, es la película más antigitana que he visto en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Arantxa Etxebarria, aparte mira, hay una cosa que dice a Angela Davis, que para mí es mi referente también, y es que el feminismo será antirracista o no será. Y si no es antirracista, es... O sea, no puede ser feminismo, ¿sabes? Y Arantxa Etxebarria hizo unas declaraciones horrorosas, como cualquier payo macho hetero hubiera hecho. No sé, no hubo un atisbo de crítica. Se reunió con Gitanas Feministas por la Diversidad, que es una asociación que forman mujeres gitanas feministas diversas, es decir, lesbianas, trans. Y no les hizo caso, les dijo, no, por aquí Arantxa, no, porque eso, tú estás, tú, ella dijo que quería hacer la historia que quiso, y quiso hacer una historia en la que reflejaba a una sociedad abierta, progre, poshomofobia, ante una realidad que es patriarcal, machista y homófoba. Perdona, pero la sociedad entera es homófoba y el pueblo gitano no lo es más, por mucho que se empeñen en mirarse el espejo de la otredad y decir, mira qué machistas son y nosotros miras qué progres. No, o sea, eso es una realidad que, como ha dicho antes Lucía, se la han inventado. O sea, esa realidad no existe y ha sido antigitana. Y además te voy a decir otra cosa, es una mala película. O sea, no es un documental, no está bien documentada, y encima la habéis pagado con vuestros impuestos. Yo, como no pago impuestos porque soy gitana, pero la habéis pagado con vuestros impuestos y ni siquiera ha recaudado lo que se ha gastado en la película. ¿Te puedes imaginar? Y bueno, podéis leer en Afroféminas lo que escribí sobre Carmen y Lola, que le hice dos unidades didácticas para ver si aprendía un poquito la mujer, pero se ve que no. Ahora ha dicho que quiere hacer una película sobre adopciones en África. Joder. Es que el racismo es una pelota, ¿sabes? Un día le toca a la Lucía y a la Esther, otro día me toca a mí, otro, ¿sabes? O cada 5 minutos. Entonces nos vamos pasando como aguantando todo el racismo de la sociedad entre todas un poquito. Un día le toca con lo del COVID, primero les tocó a las personas asiático descendientes de todo el mundo, luego le tocó a las personas gitanas de La Rioja y de todo el Estado español. Ahora, pues, así vamos un poco sobreviviendo y aguantando el chaparro. Perdóname, es que soy muy irónico, tiendo a o sea, es una defensa natural, ¿eh? Discúlpame, pero que Lucía y este día me conocen, que no lo hago de mala, ¿sabes? Es una defensa natural mía. Nos expresamos como queremos, para eso estamos en un foro. Bueno, Lucía, crecer sin referentes. Yo iba un poco a continuar lo que decía Silvia. Básicamente, una de las cosas que más rabia me da, y últimamente reflexiono un montón sobre ello, es que nos pasamos todo el tiempo con el discurso de la réplica. O sea, perdemos mucho tiempo explicando qué no somos. No, o sea, primero nos malcuentan, es que al final es perverso, ¿no? Porque nos malcuentan, entonces tenemos que defendernos y no podemos contar quién somos porque no tenemos espacio, no porque no tengamos voz, sino porque no tenemos espacio en los medios, ¿no? Y ese discurso de la réplica nos hace quitarnos un montón de tiempo. O sea, ahora mismo que se está viendo un montón con esto del virus nacionalismo, ¿no? O el virus banderista, esto que está pasando, lo que acabas de decir tú ahora mismo,
por el cual, pues, por ejemplo, hay noticias en las que ponía, que es que esto me parece espectacular, venían dos personas con COVID en la patera, una patera con 200 personas, dos personas con COVID, de verdad, o sea, en serio, que solo en mi portal, que solo en mi escalera, que solo en mi planta hay más personas con COVID ahora mismo, ¿no? Pero tú ya estás ahí convirtiendo en noticia y haciendo espectacular, inmigracionaleando, ¿no? O sea, criminalizando de nuevo a los mismos cuerpos de siempre. Pero al final, precisamente por eso y porque la situación realmente y más ahora es súper grave, tenemos que estar todo el tiempo diciendo, bueno ya, pero oye, que el virus no tiene fronteras, que los alemanes que venían en verano también puede tener COVID y no les hicisteis las pruebas. Oye, bueno, no, que es que, jolín, por ejemplo, con programas como Palabra de Gitano, tío, que es que, o sea, es una cosa que ya es etnología del siglo XIX en estado puro, ¿no? Es todo el tiempo tener que defenderte y explicando que no eres. Qué tremendo es eso, ¿no? Porque ¿cuándo puedes construir tu propio discurso? No, o sea, las fuerzas son finitas también al final y me da muchísima rabia las cosas como son. Y también incluso me dan rabia escribí un artículo para Pícara, ¿no?, en el que hablaba de pedagogía estéril, de cómo se repiten siempre las mismas preguntas. Por ejemplo, una pregunta inicial que suena hacernos un montón es ¿existe racismo en España? ¿Pero esto es de verdad? O sea... ya se puede empezar a preguntar cosas como de qué manera se articula, de qué manera se articula en el ámbito en el que tú trabajas. Oye, he leído que has dicho, bueno, como tú, ¿no? Que has hecho los deberes, la verdad, Anaitse, ¿no? Y aparte, bueno, que esto es racismo y tal, ¿no? Pero es que en muchas ocasiones es como estar todo el rato en el día de la marmota, defendiéndonos, respondiendo las mismas preguntas y en cierto modo casi es que empieza a parecerme intencionado como una forma de meternos en una trampa, ¿no? De lanzarnos un cepo, picar y quedarnos ahí todo el rato. Entonces, bueno, me parece que es algo así, yo últimamente reflexiono mucho sobre eso, ¿no? Decir, no respondas. Por ahí no, ¿sabes? O sea, cambia de tema, cambia la pregunta. Si te preguntan a dónde vas, responde manzanas traigo, ¿no? Porque sí, porque no siempre hay espacios para contarnos y porque me da mucha rabia, ¿no? Cuando escucho esto, porque incluso, ¿no?, las personas que no somos blancas, pues yo qué sé, yo veo Palabra de Gitano y escucho a alguien hacer un comentario cuando he visto el programa, desde pues, que eso es mentira. No, yo vivo, y es que al final nos pasamos todo el tiempo igual, ya te digo. Y en cuanto a lo de los referentes, me parece súper interesante, o sea, los referentes es fundamental. Además, leyendo el libro, por ejemplo, de Rubén H. Bermúdez, me hacía muchísima gracia porque Rubén es de mi edad, es del 81, y él contaba cómo de pequeño no iba con la selección española, sino con la holandesa, ¿no? Y a mí me pasaba igual, pero yo iba con la francesa, ¿no? Y luego había atletismo y era Bellal de España y era... perdedor, ¿no? Yo iba con los estadounidenses, con los jamaicanos, con los trinitenses, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la identificación era inmediata, o sea, cuando era muy, muy pequeña, y además hablando hace poco con una amiga mía que tiene hijos con un hombre haitiano, me lo preguntó ella, oye, es que mis hijos nunca van con España. Les veo ahí en el Mundial de Atletismo y están ahí súper engorilados, ¿no? Con los, bueno, eso es una expresión muy de Madrid, bueno, súper a tope, ¿no? Con la gente de Jamaica, de Estados Unidos, vamos, con los negros. Digo, ya, es verdad, o sea, de una manera natural es como que tú todo el rato los buscas. Los referentes siempre están y me parece muy interesante cómo en el movimiento afrofeminista esto se tiene cada vez más presente, ¿no? Lo de por qué tenemos que entender como referentes solo aquellas personas que salen por televisión, una científica de súper relevancia, etcétera, etcétera. Lo decía muy bien además Artemisa Semedo, que es una chica caboverdiana de Burela, gallega, y ella decía que para ella su referente es su madre, porque mientras que todas las caboverdianas llegaron y se dedicaron a ser rederas, su madre decidió que quería ser barrendera y es barrendera en el ayuntamiento de Burela, ¿no? Y por tanto está rompiendo aquello que se esperaba de ella. Eso me parece súper interesante y desde ese punto de vista, por supuesto que hemos tenido referentes. Hemos tenido referentes, madres y padres, muchas madres solteras en infinidad de ocasiones que han tirado para adelante en un país en el que estaban, en muchos casos, en el caso de ellas, ¿no? Solas, con peques... Y bueno, en espacios en donde no se las esperaba, fuera el que fuera, ¿no? O sea, porque es que a nosotras llamamos la atención, es que aunque vayamos a por el pan a veces, ¿no? Entonces, esto es interesante. Y por otro lado, incluso esos referentes, así como un poco más elitistas desde un punto de vista académico, también
también han estado. Esto lo ha dicho antes Silvia. Otra cosa es que no se hayan mostrado. Estar estaban. O sea, de hecho, la generación de mi padre o el padre de Esther, casi todos los que venían, venían a estudiar. Mi padre vino, por ejemplo, aquí a estudiar su segunda carrera. Mi padre ha sido maestro toda su vida. Tiene ahora 82 años, va a cumplir en marzo. Todavía no he visto una serie de televisión donde aparezca una persona negra que haga las veces de maestro. Bueno, ahora en Élite, ¿no? Pero, o sea, ya súper reciente y sin que tuviera un peso específico, sino así como un poco de lejos. Eso es muy fuerte. ¿No? El hecho de que, pues eso, ¿no? Y como una vez más el discurso es, bueno, es que claro, esto me encanta decirlo últimamente, ¿no? Lo que nos dicen es que claro, sois un fenómeno reciente, me gusta mucho que me llamen fenómeno, y también reciente, a pesar de mis casi 40 años, ¿no? Pero que ya se lo digan a mi padre, fenómeno reciente con 82, esto es muy fantasía, si a mí me gusta, imaginaos a él, ¿no? O sea, entonces, volvemos a la lógica un poco esta de los eternos, las eternas, les eternes recién llegados y las consecuencias que eso tiene en el imaginario y también en las producciones audiovisuales que se hacen, ¿no? Y la pobreza que se deriva de esas producciones, porque cuando yo me quejo de todo esto, es porque creo, no solo que hay mucha distancia entre la realidad y lo que muestra la tele, sino que es que lo que muestra la tele podría ser mucho más rico, no solo a lo parchís o a lo anuncio de Benetton, que para mí eso es como terrorífico, sino sobre todo porque mirar el escenario de siempre con otros ojos, aportarle otros puntos de vista, otras narrativas, lo enriquecería muchísimo y aparte sería infinitamente mejor desde un punto de vista periodístico, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. ¿Sabes? Recuerdo, por ejemplo, un capítulo que hicieron en el Ministerio del Tiempo, después de reunirse con The Black View, la plataforma de actores y actrices afrodescendientes, que hicieron un capítulo en el que se veía a una chica china que estaba con una de las... Mentira, no sé si era china o de padre y madre chinos, que estaba con una de las del Ministerio del Tiempo, de las protagonistas, y se cruzaba con un chico negro y decían, ¡hola, Pepe! Y entonces decía la del Ministerio del Tiempo, ¡wow! Un negro que se llama Pepe, que es que encima mi padre es Pepe también, o sea, y el Pepe este tenía como 20 y pico años. ¡Wow, qué fuerte! Sí, decía la otra, claro, es que en la España de ahora hay personas que se llaman Pepe y tal, y decía ella, bueno, tendré que ver más series porque siento que quizá ahí me entere. No, porque siempre nos retratan de la misma forma, los chinos nos retratan como personas de mafias y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí, me pareció un avance, me pareció como súper positivo, incluso comentar todo esto, hacer una crítica a cuál es la representación, pero bueno, todavía estaban ahí sorprendiéndose de que hubiera un negro que se llamaba Pepe y mi padre lleva aquí 57 años, ¿no? Por no hablar de Guinea Ecuatorial, de entre 1778 y 1968, territorio español, les ponen a todos el nombre del santoral, imaginaos cuántos Pepes ha habido en esa Guinea Ecuatorial colonizada, ¿no? Oye... nos va el tiempo más rápido de lo que pensaba. La relatividad existe. Entonces, os propongo haceros una última pregunta y mientras tanto a las personas que nos están viendo, como se nos han quedado mogollón fuera y otro mogollón ni se nos han ocurrido, por favor, ir preparando las vuestras porque le queremos dar un espacio amplio a esto y yo simplemente, bueno, no quiero cerrar, pero no quiero dejar pasar la ocasión para hablar de, así si se puede, en breve, sobre nuestra fragilidad blanca y nuestra ignorancia blanca. Esther, me echas un cable. La fragilidad blanca la he experimentado, la ignorancia blanca la descubrí el otro día gracias a ti y también creo que es bastante patente, pero por favor explícalo tú. Bueno, la fragilidad es parte de esa ignorancia, ¿no? Para mí hay dos autores... Perdón, y partimos del privilegio blanco, por supuesto, del que está todo el rato presente, pero no hemos verbalizado como tal. Sí, pero a mí, fíjate que cada vez... me gusta menos hablar del término privilegio, que empieza también a estar bastante manoseado, ¿no? Pero sí, yo soy muy pesada con esta idea de la ignorancia, que no es mía, ni mucho menos. Como decía, hay dos autores que a mí, ambos, que a mí me encantan, ¿no? Uno es Charles Mills, que es quien conceptualiza esto de la ignorancia blanca,
Y luego hay otra autora, él es afrojamaiquino, aunque profesor de filosofía en Estados Unidos, y ella es Gloria Becker, que es profesora de la Universidad de Utrecht y que analiza el racismo antinegro en concreto en el caso holandés, ¿no? De Países Bajos, esa gente tan, tan europea, ¿no? Con todo lo que significa ese ser europeo, ¿no? Y entonces Gloria Becker parte también de este concepto de ignorancia blanca, que ahora voy a explicar, para ella hablar de inocencia blanca, ¿no? Que además a mí me parece una precisión muy interesante, porque creo que tiene bastantes similitudes con lo que pasa en el Estado español, ¿no? El caso que ella analiza, que es el de Países Bajos, ¿no? Y en primer lugar, Charles Mills, que es quien habla de ignorancia blanca, lo que dice es, bueno, si el racismo es un sistema, creado y tiene como sistema, tiene unas formas de funcionar, ¿no? Y unas formas a través de las cuales, por ejemplo, hemos estado hablando de cómo se nos ve, de cómo se nos concibe, de dónde se nos espera, de dónde no se nos espera, cómo son las personas negras o cómo son las personas gitanas, etcétera, ¿no? Cuando él habla de ignorancia blanca, de lo que habla en concreto o más en concreto es de cuál es la forma de producción de ese racismo, ¿no? Y él dice, a través de la ignorancia. A través de la ignorancia, pero no una ignorancia que sea algo casual, ¿no? De, ay, que no sabía que esto te podía sentar mal. Eso es fragilidad blanca también, por cierto. enlazando los temas, ¿no? No sabía que esto te podía sentar mal. Esto de llamarte de color. Ay, lo siento, ¿eh? Es que no sabía. No, ese no conocer es un no conocer premeditado estructuralmente, sistémicamente. Y es una producción de ignorancia sistémica, una producción de ignorancia que hace a todo el mundo, digamos que produce esa imagen de la negritud, de la gitanidad, etcétera, 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 ¿no? Del otro, esas figuras de la otredad. En concreto, Mills lo analiza, ¿no? para la negritud, porque entiende que la negritud es el sujeto cuasi universal que ha sido considerado no humano. Yo creo que en esa no humanidad hay mucha más gente, ¿no? Que como diría Fanon, estamos por debajo de esa línea de lo humano. Las personas negras estamos ahí, por debajo de esa línea de humanidad, pero por ejemplo también las personas gitanas siempre creo que han sido consideradas como no humanas, ¿no? Entonces, claro, partir de ahí es absolutamente tremendo, pero como digo, es una producción sistemática, no es, de hecho Mills de lo que habla es epistemología de la ignorancia. Hay todo un sistema que produce esa ignorancia, que refuerza esa ignorancia y que a su vez se retroalimenta, ¿no? Antes hablaba Lucía, y ya voy a ser muy breve, lo prometo. Antes hablaba Lucía, ¿no? De Pepe, o sea, cómo es posible, ¿no? que alguien que sea una persona afro y se llame Pepe, ¿no? Y decía, joder, no solo me está negando a mí, sino que está negando a mi padre, que llegó hace no sé cuántos años desde esa Guinea, que también era colonia española, ¿no? Pero es que también esa ignorancia, ¿no? que se demuestra en el Ministerio del Tiempo, que era de lo que estaba hablando Lucía concretamente, esa ignorancia hace imposible, por ejemplo, pensar que en la península ibérica, en el siglo X, en el siglo XII, en el siglo XIV, en el siglo XVI, hubiese personas afro. Hace imposible pensar eso. Eso es, y además eso es una forma de ignorancia que se produce en el presente, pero que se refleja también sobre el pasado. Y al contrario, ¿no?
O sea, va del presente al pasado, del pasado al presente, en esto que decías tú, de que nos quedamos sin tiempo, es que el tiempo cuántico es algo que también, sobre lo que también ando pensando bastante últimamente, ¿no? Y sobre otras temporalidades. Pero curiosamente, esto tiene mucho que ver con la ignorancia blanca, es parte de toda una epistemología, ¿no? Muy concreta, una forma sistemática de producir esta, este racismo, ¿no? De hecho, eso es lo que provoca que en muchas charlas a ti te llaman para hablar de medios y te pasas un buen rato hablando de historia, ¿no? Porque claro, tú tienes que explicar, oye, que lo que estoy diciendo no es verdad, o sea, tú te tienes que pertrechar para que crean lo que estás diciendo, porque para mucha gente, porque otra de las grandes ardides del racismo es eso, ¿no? Es negar su existencia. Y a partir de ahí, parte de tu charla consiste en decir, mira, sí, existe racismo, porque fíjate, este estudio, este estudio, este estudio, este estudio, este estudio, o sea, tú tienes que pertrecharte un montón de cosas, pero también de conocimientos históricos, porque por eso, porque aquí parecemos una entelequia. O sea, por ejemplo, este libro, mira, Las negras de la Inmaculada, aquí te cuenta, te habla de la historia de las mujeres negras en tiempos de la esclavitud, Edad Media en Sevilla, porque es que había muchas negras en Sevilla. El 20% de la población, por ejemplo, llegó a ser negra en Cádiz. La última mujer esclavizada que se conoce ya en libertad del puerto de Santa María, Cándida, estuvo viva hasta los años 50 del siglo XX, ¿no? Pero tenemos que conocer este tipo de datos un poco para intentar reventar algo que es sistémico, que por tanto no se puede reventar de ninguna de las maneras, ¿no? Pero que eso es lo que provoca que en nuestras charlas demos a veces unas chapas históricas que pa' qué, ¿no? Porque es inevitable. Y además, perdóname, pero es que además esa fragilidad blanca también espalla. Y es algo que no se quiere nombrar. O sea, y es alucinante lo que dice Lucía de estar todo el rato contando la historia y que te pases media hora, tres cuartos de hora contando la historia, que además yo ya lo tengo planificado, ¿no? Ese principio es todo historia. El principio de mi charla siempre es historia. Y además tengo que hacer un lenguaje, un personaje de paya total y contarlo, ¿no? Como si fuera una profesora de historia, hablando muy bien y vocalizando muy bien y que no se me escape el acento de Jaén gitano de la pizarra negra para que me crean, ¿no? Porque si no, no te creen, ¿sabes? Y yo le digo a Nico siempre, jo, voy a tener que cambiar el taller a veces y dice, ¿para qué? ¿Para qué lo va a cambiar? Si es que todavía no ha entrado y no va a entrar. Por cierto, Lucía, compré el otro día la entrada para ver, perdón, pero es que quiero decirlo, para ver de forma semanal que te entrevistaban, la compré y yo me he quedado pues, muy mal, porque es muy poco tiempo, nena. ¿Qué no pasa? Lo he visto, es que odio verme. No lo he visto, no lo he visto. Estuve ahí un ratejo, Pero bueno, pues, luego... te has puesto menos. No me ha gustado porque compré la entrada solo para verte. Vale, vale, bueno, lo veré. Perdón, perdón. Perdón, ¿eh? Es que yo soy así, que la hablo así. No se te oye, Anaitse. Hablando al viento. Decir a la gente que nos está viendo, por favor, que nos mande las preguntas por chat. Algunas ya están llegando, pero bueno, si no lo habéis leído, lo he puesto en el chat, pero os lo digo de viva voz, que ya podéis empezar a mandar las preguntas. Si os parece, ¿tenéis algo más que añadir vosotras? Os empiezo a leer las preguntas. Silvia, ¿quieres decir Esther, algo? Esther decía antes, perdón, es que se me ha venido a la cabeza. Esther decía antes que como que estábamos en lo infrahumano, ¿no? ¿No? Las personas afrodescendientes, o sea, negras, las personas gitanas. Y quería decir que Hitler nos dijo que éramos que nuestras vidas eran vidas indignas de ser vividas, tal cual. Pero es que algo parecido también decía Cecil Rhodes, es que ha sido, a lo largo de la historia, ha sido una cosa súper bestia. Y es súper interesante también, un poco, ¿no?, volviendo al tema de las ausencias conscientes históricas, cómo el genocidio alemán tuvo un experimento previo en Alemania con el pueblo herero. Con otro pueblo también, pero les afectó menos, pero sobre todo con el pueblo herero, que prácticamente se cargó a la mitad de sus miembros, ¿no? O sea, es que ha sido un festival que incluso, bueno, pues eso, ¿no? Que incluso pero, esto se conoce tanto en Europa, el europeo se conoce, pero el que tuvo lugar en Namibia, no. Y lo peligroso de esto que decimos, no, es que vamos a hacer
no sé qué, ayer estuve en el Festimed que como hacían un homenaje a la historia del pueblo gitano y sobre el holocausto y tal, ¿no? Y se hacen muchísimas cosas de estas sobre el holocausto. No, porque es que para que no vuelva a pasar, pero si ya está pasando, si estamos dejando que en el Congreso toda esta bazofia de señores payos blancos, españolos, grandísimos españolos, estén diciendo todo el rato, insultándonos a todas las personas que somos racializadas y contraatacándonos, o sea, atacándonos, diciendo unas barbaridades, lo estamos dejando pasar y no pasa nada. O sea, nos escandalizamos cuando, no, es que han sacado 52 en Vox, no sé qué, no sé cuánto, hola, pero solo han sido 52, no pasa nada. Y ahora hemos normalizado, y lo peor de esto es que todos los partidos van más a decir, o sea, normalizan esa violencia, ¿no? O sea, no vivimos en una democracia, no vivimos en un sitio donde nos sentamos seguros y seguras. Antes de ayer archivaron el caso del asesinato de Daniel Jiménez durante el confinamiento. Han asesinado a hombres racializados en el Estado español durante el confinamiento y en la nueva normalidad. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y nos siguen haciendo las mismas preguntas que decía Lucía, perdón que me extienda, diciéndonos, ¿en España hay racismo? Y la última pregunta siempre es, ¿y qué hacemos nosotras para cambiarlo? Pues mira, yo tengo una de las respuestas, ¿no? Y es poneros en medio. O sea, el yo sí te creo, el yo soy no sé quién, poneos en medio. ¿Queréis algo hacer contra el racismo? Cada vez que veáis a una persona racializada en el metro, no sé qué, saltar, poneros en medio, que no le peguen a él o a ella o a ella. Perdón, ¿eh? No pasa nada. A ver, aquí nos llega una pregunta. Leto dice que le gustaría que explicarais más el término privilegios. Que está manoseado. Que está manoseado. ¿Por alusiones, Esteides? Sí. No, bueno, no que explique privilegios, sino que por qué digo que está manoseado, más bien, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Porque después todo el mundo utiliza ahora los la palabra privilegio, ¿no? Me parece que de una forma un poco naif también, no sé, tengo esta sensación, ¿no? Que de repente todo el mundo habla de los privilegios y de reconocer los privilegios. Sin más, no yendo más allá, ¿no? Que nos decía Silvia antes, es decir, sí, claro que hay que reconocer el privilegio, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con esos privilegios? ¿Cómo los ponemos a funcionar para salvaguardar a quienes no tienen esos privilegios, ¿no? En este caso estamos hablando fundamentalmente de racismo, pero... bueno, ¿cómo poner el privilegio blanco, por ejemplo, a funcionar? ¿Cómo poner a funcionar? Yo no tengo el privilegio blanco, pero sí tengo, por ejemplo, el privilegio de tener un pasaporte y un DNI que, bueno, que es seguramente el más privilegiado del mundo, ¿no? Ese pasaporte que pone Unión Europea. España, ¿no? ¿Cómo ponemos eso a trabajar en favor de otras gentes, ¿no? Por eso digo que está manoseado, porque todo el mundo ahora habla de privilegios, pero nadie cuenta qué hacemos con esos privilegios, ¿no? ¿Cómo los ponemos en práctica, pero no para que nos ayude a nosotros, sino para que ayude a otros, a otros que no lo tienen, ¿no? Jazz, uno de los creadores de los Panteras Negras aquí en Madrid, él decía siempre que estaba cansado de escuchar la palabra privilegios cuando en algunos casos se referían a derechos luchados, en ningún caso regalados también, ¿no? Decía, estoy muy cansado de esto de tengo el privilegio de tener un pasaporte español, perdona, privilegio, él es hijo de guineana y senegalés, ¿no? Y todo lo mal que lo ha pasado mi madre hasta que ha conseguido la nacionalidad para poder votar, bla, 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 bla. A lo mejor tendríamos que plantearnos, decía él, buscar otra forma para hablar de esto, pero en ningún caso privilegio.
porque es un derecho luchado. El otro día cuando me mudé, fue muy fuerte porque me paró la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil en los tres cambios de comunidades autónomas porque estaba en La Rioja. Yo tengo el pasaporte porque el DNI lo perdí y entonces le doy el pasaporte y en el pasaporte pone pasaporte español, ¿eh? Total, que se lo doy y me dice, ¿está usted en situación de regularización? Y yo, ¿perdona? ¿Pero no has visto el pasaporte? ¿Qué has visto? Mi cara. Has visto mi cara, solo has visto mi cara. Además iba con la niña, iba con el moño, no sé qué. ¿Sabes? Yo siempre que tengo que salir a hacer algo me tengo que disfrazar, me tengo que poner las gafitas, peinarme así como muy... ¿sabes? Cambiando completamente de tercio, aquí Raúl pregunta a Lucía si puede proponer estrategias para aumentar la participación de periodistas diversas en televisión. Bueno, el punto de partida, aunque parezca una obviedad, es la contratación. O sea, porque existen, o sea, yo conozco a bastantes personas y en los últimos tiempos más, hay gente que ha estudiado periodismo. También es cierto que esta es una pregunta bastante habitual, pero bueno, ¿realmente hay mucha gente que ha estudiado periodismo? Pues es que muchas veces volvemos a lo mismo, si no te esperan en determinados ámbitos, tú tampoco te esperas. Dices, ¿para qué voy a estudiar periodismo si no veo que haya periodistas en televisión, ¿no? Entonces, al final, acabas por optar por otro tipo de estudios. Pero con todo y con eso las hay. A mí me parece muy bien copiar. El fotógrafo Rubén H. Bermúdez dice lo de que copiar no es robar. Y se puede copiar perfectamente medidas como la que están llevando a cabo en BBC, en Reino Unido, por las cuales el 20% de las personas que presentan o hacen imagen en televisión ya son personas no blancas, de manera que lo que sucede en la calle, como decía antes, pues por lo menos en términos de teces y melaninas y demás, se parece a lo que sucede en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí estoy a favor de este tipo de políticas de cuotas, la verdad, un 20%, y luego, pues bueno, pues es que se está viendo ya en infinidad de producciones. Por ejemplo, también la propia ABC, no sé cuánto dinero era, no sé, 1 millón de libras, no me acuerdo, para crear producciones de ficción en donde pues haya más diversidad. En Netflix también están destinando pasta para eso, ¿no? O sea, si realmente, y esto tiene que ver con el privilegio del que hablaban Esther y Silvia también, si realmente tú eres consciente de que está pasando esto, pues tienes que enmendarlo de alguna manera. Y en este caso es contratando a gente, poniendo pasta para que haya estas producciones diversas en donde se contrate a gente, donde se cuenten otras historias, donde haya otras guionistas, donde haya otras directoras, etcétera, etcétera. Pero una cosa, Lucía, para que haya, por ejemplo, en esto que decías, ¿no?, de las producciones, que haya más diversidad dentro de las, por ejemplo, de las producciones cinematográficas o bueno, un poco lo que sea, ¿no? Pero no solo que haya diversidad, sino que aparezcan personas, eso que ahora se llama personas diversas, que yo tampoco sé muy bien lo que es. Yo diversa no soy. Yo diversa no soy. Yo soy en the way de Móstoles, afromostoleña o algo así, y disidente sexual, pero diversa no. Entonces, pero digo, para que aparezcan en otras, digamos, actitudes, profesiones, etcétera, eso, etcétera, de eso, las que suelen aparecer, ¿no? Claro, porque, claro, por vuelven eso, a salir un montón de negros en la patera, pues estamos jodidos, ¿no? Sí, por eso he dicho guionistas, directoras, etcétera, etcétera. O sea, no solo es una cuestión de poner fichas del parchís o de hacer anuncios de Benetton, porque entonces no sirve de nada. De lo que se trata, además, quien esté detrás, quien crea, ya me acabo, quien crea, quien escribe, quien dirige, también, porque si no, no basta. O sea, no, así no. Benetton no. No, totalmente. Y además que cambien la perspectiva. O sea, además dicen cosas como, es que solo vende Logis y King o Palabra del Gitano, o, ¿sabes? Y además ese tipo de personajes, ¿no? Los personajes racializados en las películas que siempre matan, siempre son los graciosos o siempre son los que tienen arte, los que bailan, cantan o son ladrones o son malos, malísimos, ¿no? Sí, porque se piensan... Somos los primeros. Eso es, porque siempre se piensan que eso es lo que vende, porque piensan que eso es lo que vende, pero realmente es su propio racismo, el racismo del propio guionista, porque hay películas que venden muy bien.
O sea, no sé si estarán de acuerdo conmigo Lucía y Esther, ¿no? Aunque Black Mirror refleja una sociedad totalmente porracial y tópica, pero vende, ¿vale? Y tienen que dejar de estar ahí, ¿no? O sea, Alba el otro día, Alba Flores hablaba el otro día en el Festimet también, que estuvo allí con ella y decía, es que no tienen ninguna profundidad, los personajes no tienen ninguna profundidad, los personajes racializados no tienen ninguna profundidad. Joder, es que hasta ella la han encasillado con esta cosa de mala ladrona, o sea, en todas, en La Casa de Papel, en, ¿cómo se llama? En Vis a Vis, o sea, alucinas. O sea, ¿qué se piensan? ¿Que no van a vender la película? Por eso estoy totalmente de acuerdo con Lucía en el que necesitamos guionistas, directoras, etcétera, etcétera, y que reflejen realmente la identidad tan, como has dicho antes, poliédrica. No sé decir eso, hermana. Sí, sí. Yo lo que me refiero es... ¿Qué somos? Disculpad, es que me parece muy bien. Aquí el problema es que esas propuestas ya se han trabajado desde hace 20 años. O sea, y a lo que me refería es no hay manera de cambiar, porque el Diversity Channel de la BBC es del año 2000. En 2002, con Sor Racismo Guipúzcoa, trajimos a Parmín Derbir, que era la persona que gestionaba la dirección de la BBC. Del Diversity Channel, que agrupaba la BBC, al Channel 4, la trajimos. Trajimos a la gente de Holanda, del Colegio de Periodistas, que habían estado trabajando en lo más. Estaba muy claro y hablamos. Trajimos a directores de periódicos, de medios de comunicación, y les dijimos: tiene que cambiar la participación de personas de orígenes y de procedencias diversas, tiene que haber más color en televisión, que así se llamaba, More Color in the Media. Un proyecto que... Todo eso no ha cambiado. Y es... Pero, ¿cuáles son las estrategias? O sea, ¿cómo realmente? Es decir, porque ¿quién pone...? O sea, ¿cómo se aumenta aquí en España? Y este es el problema que yo veo. Que es que al final es... Repetimos lo mismo, estamos pidiendo lo mismo desde hace 25 años. Y peor. Yo recuerdo peor. Haber ido entrevistas con directores, gente que venía de... con la gente de Carta di Roma, que venía, que es aún a todos los países. En este país no se está haciendo nada, pero es que... Pero Raúl, es que igual la perspectiva está equivocada. Perdonadme, Esther y Lucía, que le conteste, ¿vale? Creo que la perspectiva está equivocada. Creo que muchas asociaciones que quieren participar en este cambio, en este avance contra el racismo, ¿vale? Tiene que cambiar su perspectiva. Y es que no puedes darte todo el rato con la misma pared, ¿sabes? Quiero decir, para hacer algún proyecto, para hacer los proyectos, tienes que contar con personas racializadas desde el primer momento. A lo mejor, no basta. O sea, no tenemos una varita mágica de vamos a hablar con no sé qué cadena. Oye, por favor, no volvéis a hacer cadena de, o sea, palabra de gitano, porque es que es muy racista. Vale, por favor, gracias. No basta con que venga una asociación súper grande y no sé qué y le diga Mediaset, por favor, no vuelvas a hacer esto, porque lo va a seguir haciendo, ¿sabes? Sino eso crear refería, un proyecto. Que llevamos 20 años, que eso lo hacíamos 20 años por y eso, no podemos seguir con las por eso, mismas. Porque los el por eso le preguntaba por nuevas estrategias. Mira, perdón, acaba Silvia, perdón. Perdóname a mí, ¿no? Que el asociacionismo y sobre todo asociaciones mixtas o asociaciones blancas que intentan luchar contra el racismo se dan todo el rato con la misma pared, todo el rato. Porque realmente lo que pasa es que para cambiar a Mediaset hay que cambiar el asociacionismo y empezar por ver tu propia asociación, tu propia familia, oye, y llamarle la... ¿Sabes? Empezar desde abajo, ¿me entiendes? Si en tu asociación hay cuatro payas blancas, igual, y la dirigen dos payos blancos, pues igual tu organización no está muy bien dirigida. Igual tienes que cambiar desde ahí y decir, ah, pues no, pues yo quiero ser un aliado contra el racismo, pues entonces pues tengo que contratar gitanos y personas negras que estén aquí trabajando y pensando, ¿sabes? Y cobrando.
también. Sí, eso es importante. Mira, yo, Raúl, hay un con respecto a lo de los medios de comunicación, yo estoy flipando muchísimo, la verdad, porque he dado charlas en un montonazo de sitios, en universidades, es que he dado charlas en universidades hasta otros continentes con respecto al tema este de raza y representación en los medios de comunicación, e insisto, solo el Colegio de Periodistas de Barcelona me ha llamado un par de veces para hablar de periodismo y barrio, y periodismo y raza y recomendaciones y tal. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con lo pertinaz que es el Estado español a la hora de reconocer el racismo que existe, ¿no? Y que en el caso de los medios de comunicación es como súper bestia. Si tú no te contemplas como racista, difícilmente vas a intentar implementar medidas para cambiarlo. Es importante e interesante ver cómo, por ejemplo, en el comité, se ha creado un comité de igualdad en... ¿No está? ¿Se ha ido, Raúl? No, sigue aquí, pero se ha quitado la cámara porque ha entrado de manera como elefante en cacharrería, que nos hemos quedado un poco como cómo ha entrado, y le he dicho que por lo menos quite la cámara. Está aquí escuchando, ¿eh? No veo su nombre. Bueno, porque, bueno, pues que había ya me perdí un poco por dónde iba. Que se ha creado un comité de igualdad en Televisión Española y hablan de género únicamente, ¿no? O sea, no, la raza y estas cosas no aparece. Sin embargo, iba a comentar, y estará la buena noticia, que, por ejemplo, en Netflix han comprado los derechos de Hija del Camino, y la intención es que los guionistas seamos todos personas negras, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando empiecen, como somos un poco todavía Bienvenido a Mr. Marshall, a lo mejor cuando empiecen a ver este tipo de cosas que lo hacen los americanos, dicen, ojo, que han comprado los derechos, que esa es la intención inicial, que no significa que después salga, que, en fin. Y además hay una apuesta política por su parte, porque se dieron cuenta cuando empezaron a buscar a guionistas medios en el, negros en el medio, de que no había. Y no es porque sí, o sea, tiene sentido teniendo en cuenta que estudiar cine es súper caro y por tanto, pues hay muy pocas personas no blancas que puedan permitirse estudiar cine, estudiar guión, estudiar dirección, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente por eso han decidido, bueno, pues queremos que seáis un comité, y aunque seáis amateurs, si hace falta, si os ayuda, porque lo que queremos, de hecho dijimos, oye, pero no puede haber alguna persona guionista que sea súper crack, que ya sepa, no, queremos que sea una cosa vuestra, y luego si hace falta ya, pues vemos cómo corregimos y demás, que insisto, que a lo mejor no sale, pero ya hay una voluntad inicial por parte de Netflix de cambiar las cosas, y a partir de ahí, pues vamos a ver. Venga, pues... que ya voy a llorar de la emoción, nena. Notición, enhorabuena, Lucía. Vamos cerrando porque se nos quedan prácticamente todos los temas fuera, pero nos estamos alargando. ¿Queréis añadir algo más? Esther, Silvia. Que compren el libro. Y el tuyo, que está a punto de salir. ¿No tienes por ahí un ejemplar? Bueno, pero que estamos hablando de Lucía. No, no tengo míos no tengo. A ver, mira, lo tiene Lucía. Sí, lo tiene Lucía. Y pero, Lucía. Uno de los de Silvia, porque Silvia va por así, o sea... No es que tiene uno, tiene varios que acaban de salir. Que dices, bueno, sí. O sea... Mi feminismo es gitano también. Mi feminismo es gitano. Otro tema. Bueno, pues vamos cerrando. Se quedan, ya os digo, se quedan también, bueno, felicitaciones por la charla. Gracias, hermanas. Nos dice Jean Roland Acuña, que se ha tenido que ir a la competencia. Y nada, que Raúl acaba de decir que se le ha ido el wifi o la luz, una de las dos cosas, y se ha caído. O sea, Lucía no te ha oído. Ya le contaremos el final. Cuéntale lo de Netflix, joder, y lo de, se sí. Llama Sala de Escritores Negros, y además el director también va a ser negro, Santiago Zanú. Mira. Y en la qué guay. Sí,
Sí, y en la reunión Santi flipaba porque era como, pero a ver, pero esto es lo que he soñado toda la vida, pero que yo me creía Spike Lee, resulta que ahora voy a ser Spike Lee, pero ¿esto qué es? O sea, no, en fin, que luego puede que no salga, y menos aún por lo bocazas que soy, que estoy, venga a cascarlo por todos los lados, ¿no? No, 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 pero cuéntalo, cuéntalo, Lucía, porque así todo el mundo se hace realidad y al final lo van a tener que hacer por presión social. Ah, pues mira. Claro, tía. Mira, hay una cosa que siempre hago con los libros que de mis hermanas, de mis primos y de mis primas, es que cada vez que voy a una ciudad, voy a una librería y le pregunto, oye, perdona, ¿tienes este libro? Y no me lo voy a comprar porque ya lo tengo. Y me dice, ah, pues no. Digo, jo, pues está tan interesante, jo, a ver si lo traes. Es que ahora no me tengo que ir, pero tráelo, por favor. A todas las librerías. Y al final lo traen y está en todos lados. Me gusta, me encanta. Estrategia, señora. Claro. Claro, claro. Yo he empezado, esto para el resto de gente, he empezado en la biblioteca municipal a hacer desideratas. Entonces, el libro de Lucía, lo miré, no lo tenían. Qué casualidad, pues ya se lo he pedido. Esas cosas ahí también está, pueden ser estrategias para ir incluyendo otro tipo de lecturas que es que igual ni se nos pasan por la cabeza, ¿no? Y además voy a hacer una cosa. En nuestro caso. Un día me preguntó una chica, ¿pero este libro para quién lo has escrito? Y fue de, pues mira, yo cuando presenté el libro en mi Alcorcón, el libro se lo estaban leyendo en un instituto, el típico instituto que tiene 29 nacionalidades, y habló un chaval que encima se llamaba Lucio, de padre y madre de Guinea, y el súper alcorconero, y dijo, jolín, la verdad es que para mí este libro ha sido muy fuerte porque yo soy Sandra, yo soy la protagonista, y me ha encantado, pero me ha penado mucho al mismo tiempo porque han pasado 25 años desde que Sandra contaba su historia, ¿no?, en Alcorcón, y eso es lo que me da pena, pero, y me quedo un poco con eso, sí, por supuesto que es un libro que puede servir para hacer pedagogía para otras personas, ¿no?, y lo que decía, contar el mismo escenario de siempre con otros ojos, pero también es fundamental porque es súper poderoso poder encontrar en un libro tu historia y caer en la cuenta de que lo que tú decías no era ni mala suerte ni casualidad, que no eras una tiquismiquis ni tenías la piel especialmente fina, que lo que sucedía era real y que había un montón de personas que estaban viviéndolo en ese mismo momento con las que no hablabas porque no las conocías, ¿no? Pero que de alguna manera pues ahí empieza a tejerse una conversación y sobre todo empiezas a recibir el abrazo que te ha faltado en muchas ocasiones en tu infancia, ¿no? Y que al final también, que esto lo puede entender todo el mundo porque al final lo está contando una persona, quiero decir, aunque no estés viviendo la misma situación, si hay gente que se puede identificar con las historias de Vargas Llosa o de Marías o de Pérez Reverte, no entiendo por qué no, tú tienes que, pues se hace literatura de mujeres para mujeres, ahora de negros para negros, de chinos para chinos y de tal. Quiero decir que también nos tenemos que permitir también un poco poner interés y atención, ¿no? Que sí, que yo, o sea, que yo llevo viendo toda la vida películas protagonizadas por rubias que viven en Beverly Hills, ¿sabes? Claro. No pasa nada, aquí estoy. Exactamente, exactamente. Bueno, a mí me dan coraje un poco. Hombre, a mí ahora también, pero quiero que si yo he empatizado, ¿sabes? O sea, pues que empaticen con una negra de Alcorcón, leñe. Pues eso. Efectivamente, porque también ha habido que empatizar toda la vida con las parejas heteros y todas estas cosas. Y mira, ahí hemos ido haciendo poco a poco el camino también. De alguna manera hemos sobrevivido. Y fíjate la de referentes que había por ahí. Mi hija lleva 2 años, mi hija, se lo conté a Esther, perdón, diciendo que es negra. Mi hija lleva 2 años, Carmen Manuela, tiene 4 años y dice que es negra. Esos son los referentes que tú le estás mostrando a tope, ¿no? No, claro, dice, ahí con la tía Desi. La no Desi, la Desi me lo dice, déjala, tía, déjala. Y yo, pero tía, es que da la che, ¿sabes? En fin. Bueno, chicas, encantadas de haber estado con vosotras. Esperamos que no sea la última vez. Seguiremos hablando de vuestros libros o de lo que queráis. Y yo me quedo con la frase de Esther, porque efectivamente, la diversidad, qué bonita palabra, pues yo tampoco soy diversa. ¿Qué pasa? Que las diversas siempre son las otras, ¿no? Pero para que haya diversas, siempre tiene que haber normales. Y eso también igual lo tenemos que ir cambiando. Si no queréis añadir nadie más... Como decía Viruta, ¿no?, en esa canción, normal es un programa de mi lavadora. Que... Total. Bueno. Oye, ha sido un placer, la verdad. El placer. Igualmente. Mío, muchas gracias por organizarlo, muchas gracias a toda gracias. La gente por estar un viernes y por es que además supongo que estaréis con un nivel de empacho de Zooms, Jitsi Meets, Google Frank, Gramenauer y no sé qué, así que gracias por estar también.
Es que ricasco. Y muchas gracias de verdad por invitarnos, por invitarme con estas dos pedazos de mujeres que las quiero un montón y que tengo muchas ganas de veros. Veniros a la casa cuando queráis, que os hago un potaje. Uy, dale, dale. ¿Ha dicho potaje? Ha dicho sí, potaje. Luego acordamos a ver cómo vamos. Dale. Conduces tú, y ahí lo dejo. Bueno, oye, chicas. Gracias. Que vaya bien. Adiós. Igual. Chao. Hasta luego.